¿Qué tal, amigos de Alegribos TV? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Alex. En la cámara se encuentra Alex el León. Chicos, nos encontramos hoy en lo que es el bazar de los juguetes. Aquí es sobre lo que es la explanada de la, del Monumento a la Madre, que ya fue restaurado después de los terremotos de 2017. Que pues desgraciadamente pues se cayó, ¿no? Pero pues ya está ahí otra vez la mamá cargando a su hijo, que él sí se fue de hocico y se rió en toda su madre. Pero no sin antes recordar en nuestro canal de YouTube para que suscriban a Alegrifos Espacio TV. Instagram estamos como Alegrifos-TV-Oficial. Y nuestro Facebook estamos como Alegrifos Espacio TV Espacio Oficial. Hola, amiga. Oye, quiero que nos platiques qué onda. A ver, ¿qué es lo que nos ofreces para que el día 6, para que vengan el 5 nuestros Reyes Magos y vengan y pues vengan a contigo? Nosotros manejamos todo lo que es accesorio de teléfono, cualquier videojuego, funda de teléfono, mica de celular, y ahorita pues todo lo que está de moda, que es como los audífonos inalámbricos, audífonos Bluetooth, tabletas, bocinas, pues manejamos como el Game Boy, todos los Game Boys en juegos, con todos los juegos de Atari, todos los que se conectan a la pantalla, Mario Bros, Donkey Kong, todo eso. Oye, también esas consolitas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto le cuesta a un Rey Mago una consolita como estas? Como esta le sale en $3.50. Chicos, vengan y, bueno, hagan sus cartitas, obvio, ¿verdad? Más los que se portaron bien, ¿no? Nintendo en 2DS con todos los juegos de Mario Kart. Como ese te salen 2,000. Aquí los esperamos 3, 4 y 5 de enero en la Feria del Juguete, en Monumento a la Madre y Insurgente. Estamos de 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Se encargó de ir aquí al Ángel de la Independencia, Dorian, a festejar que ganaron los chicos de Monterrey. Y esta nota es para todos ustedes. Amigos, recuerden que este programa está pagado por Cubanos Grill. Es nuestro patrocinador oficial de este programa. Así es que vamos a esta nota de nuestro queridísimo Dorian. Y van a disfrutar cómo ganó el Monterrey y perdió el América. ¿Qué tal, mis amigos de Alegrifos? Estamos aquí en el Ángel de la Independencia celebrando su quinto título de Liga del Monterrey. ¡Una porra para el Monterrey! ¡Soraya, Soraya, ra, ra, ra! Así es, amigos, este es su quinto título de... Celebrando su quinto título de liga, llevados de la mano del director técnico Antonio Mohamed. El turco Mohamed. Amigo, ¿cómo te sientes el día de hoy de que tu equipo quedó campeón? Muy feliz, muy feliz. Viniendo toda la gente desde Monterrey para apoyar al equipo. Amigo, ¿cómo te sientes el día de hoy de que tu equipo quedó campeón? Feliz, me siento feliz. ¿Qué sientes de que el turco Mohamed lo llevó al campeonato? Chido. Se siente chingón esta vibra. ¡Es un puto dios, Mohamed! Celebrando su quinto título de Liga del Monterrey. Amigo, ¿cómo te sientes que tu equipo quedó campeón? ¿Yo? ¡El violador eres tú! ¡Chuy, chuy, chuy! ¡El violador eres tú! Así es, amigo, vamos al foro. Esto es Alegrivos TV y no le cambies. Amigos de Alegrivos TV, ahora me encuentro con... Ricardo. Bueno, después de la paliza que le dio Monterrey a nuestros queridísimos desplumados amigos de la América, ¿qué equipo le vas? Al azul. Sin la presencia de un hombre en la casa, puedes volverte afeminado en un segundo. Él está atendiendo este local de aquí de la Feria del Juguete de 2019, que se encuentra en la explanada del Monumento a la Madre. Oye, hermano, ¿qué es lo que vendes aquí todo eso? Platícanos. Pues principalmente lo que estamos vendiendo es cosas que se puedan vender fácilmente para reyes, más que nada. Porque los reyes vienen aquí a comprar sus juguetes. Obvio, obvio. Entonces, sí, porque si vemos que los reyes son los... Tenemos gran variedad, como Pops, tenemos en la parte de atrás muñecas, tenemos Transformers y también tenemos algunas cositas como para los más grandes, tenemos algunas figuras de colección como este Capitán América, tenemos Depredador. A ver, saca el Depredador para que lo vayas viendo, a ver, ¿cómo lo venderías? Oiga, señor, yo quiero el muñeco que me haga suyo. Ah, pues mira, esta es edición especial, pues se puede decir que es el segundo que salió. Ya que se trae la cabeza intercambiable y trae más accesorios como sus armas o la cabeza que le quita sus trofeos, el Predador. Por acá tenemos gran variedad de Pop, Dragon Ball, Marvel principalmente. También tenemos cosas de Disney, cosas de Pixar. Tenemos varias cosas. Tenemos este Gremlin.
Gizmo. Gizmo. Oh, tiene años que no veo un Gizmo. ¿Qué sabe hacer? Este... baila. Bueno, se mueve. Oh, qué tierno. ¿Y cuánto vale tu mono? Este, bueno, no, este vale, bueno, lo tenemos aquí en 950. ¡Órale! Está barato, normalmente lo están dando de 1300. Le avientas agua y se reproduce. Sí, ¿qué? Ya tienes dos. Ah, caray. A ver, ahorita lo vamos a miar, a ver cuánto sale. No, es cierto. Oye, también, al que quiera hacer skate, también traen sus tablas. Tenemos tablas para Carmen. Tienen sus Hot Wheels. Gran variedad de Hot Wheels. Oye, hermano, pues invita a la gente a que venga aquí a tu local, por favor. Ah, bueno, estamos aquí en la Expo Tus Juguetes. Y pues vengan acá a visitarnos, acá tenemos la mejor variedad y el mejor precio. Ya lo saben, amigos, muy buenos precios para que vengan los Reyes Magos y vengan y se compren, bueno, consigan aquí los juguetes con ustedes, ¿no? Claro que sí. Aquí somos los, bueno, tenemos gran variedad y tenemos muy buenos precios. Bueno, amigos de Alegribos TV, continuamos con más. Recuerden que estamos disfrutando de esta tarde-noche en este gran bazar navideño, que es la Feria del Juguete 2019 de El Monumento a la Madre. ¿Qué hay? ¿Qué tengo que decir? Amigos de Gribos TV, estamos en el mundo del Funko y nuestro amigo se llama Diego Villalobos. Oye, quiero que nos platiques qué es lo que nos ofreces aquí. Pues tenemos variedad de Funko Pop, desde mínimo precio hasta un precio bueno dependiendo la pieza. Hay exclusivos como regulares, escasos, de todo, aquí hay de todo un poco, a buen precio de hecho. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el señor Burns que tengo de este lado, es exclusivo de una convención de Nueva York, ese pop. No está muy fácil conseguir este. No está nada fácil de conseguir y aquí lo tenemos. Otro, el Michael Myers, exclusivo de Estados Unidos, también lo tenemos aquí. O pops regulares, que sería este de Venom, ese de Batman, son pops que sí se consiguen fácilmente, pero hay otros que no. Tenemos variedad aquí. Creo que también tienes sí, pops dobles. Sí, son packs. Es dependiendo. Este salió en pack. Hay diferentes Funkos donde salen otros de pack. Otros que vienen solos. Otros que vienen en una escena de película. ¿Algún pop que tengas así bien estrafalario que es que sea un huevo conseguir? Gizmo. Es un pop regular, pero está bien complicado de conseguir. Muy complicado de conseguir. Wow. Y es normal, es un pop que se vendió en cualquier parte de México. Pero ahorita está escasísimo. ¿Y si lo echas al agua también se reproduce y salen los gris? No, ya pierde el valor, de hecho. Si lo sacas de aquí, ¿no? Sí, de hecho. ¿Qué consejo les das a las personas que vengan a comprar los Funkos? Que primero que lo mantengan en buen estado, primero eso. Y segundo, que busquen buenas ofertas también. Hay personas que te lo venden muy caro, un pop normal, o este que es un pop normal, y está bien complicado de conseguir y está a buen precio. Oye, hermano, bueno, quiero que les expliques a la gente para qué es un Funko, porque no es un juguete. Es más que todo colección, para coleccionar. Es una figura de colección. No es un juguete, no es para jugar, es más que todo para tenerlo en buen estado, en un estante o algo en exhibición, pero no es para jugar. Veo que te mandaron por debajo del agua un Funko del Capitán América. Es el más nuevo de Capitán, es el de la última película, cuando le rompen el escudo y carga el martillo. ¿Y tienes alguna red social para que los localicen ustedes? Monster Store en todas las redes, en Instagram, Facebook, como ustedes. Monster Store, ya lo saben amigos, con nuestros amigos. Diego Villalobos, para servir. Suscríbete a nuestro canal antes que nada, Alegrifos Espacio TV en YouTube. En Facebook estamos como Alegrifos Espacio TV Espacio Oficial, Alegrifos-TV-Oficial, Instagram. Amigos, continuamos en la Feria 2019 del Monumento a la Madre, que es la Feria del Juguete. Y nos encontramos ahora con... Bet. Oye amiga, pues quiero que promociones tu local para que amigos y suscriptores de nuestro canal de YouTube vengan y que les compren. ¿Qué es lo que nos puedes ofrecer para que vengan los Reyes Magos a conseguir aquí sus accesorios? Pues de todo para las mascotas, desde ropita, juguetes, aguinaldos, premios, correas, collares, todo para consentirlos. ¿Cuáles son los aguinaldos? Son estos, mira. Ah, aguinaldos para los perritos y gatitos. Traen carnazas y galletitas. Miren, también venden estos para que amarren a la chica de su sueño. ¿La tengan ahí o no? Ya lo has usado, ¿eh? No puedes decir que no. En la casa. Ah, caray, no, es bien. ¿Y de qué hora se quiere los pueden encontrar aquí en este local? Desde la 1 hasta que deje de pasar la gente. ¿Y ya. Hasta cuándo van a estar aquí? Hasta el 6 de enero. Hasta el 6 de enero. Amigos de Gifos TV, vengan a comprar todos esos productos para sus mascotas. También los niños pueden utilizarlo para sí, ellos. Sí, ¿no? También se los llevan para bebés, los que chillan y juguetitos así. El pato es nuestro pato de... Se no hace nada, ¿va? Sí, chilla. ¿Chilla?
Sí, es para meter. Ah, caray. Se escuchó bien cuando me agarró la cabecita. Bueno. ¿Cómo? Muchos los utilizan como juguetes sexuales, pero... La voz de la experiencia hablado, ya me imagino, ¿eh? ¡Ay, mira nomás! ¡No, sí! No, mami, con este sí sientes bien feo, ¿eh? ¡Ah, qué rico! ¡Ay, esta grasa no se quita! ¿Qué es lo que venden? ¿Qué trata de esto? Son unos costales que son para meter los juguetes de los niños. Wow. Son completamente artesanales, son de yute, son biodegradables. Ahora que ya va a haber una prohibición de la bolsa de plástico. De la bolsa de plástico. Son ideales para meter los juguetes de los niños. Tenemos de varios tamaños, varios diseños. Incluso unos diseños para adultos. O sea, porque hay adultos que todavía reciben reyes. Entonces, ¿y los chiquititos, esos, los morralitos? Esos, pues también son como para meter regalitos o para meter dulces para los niños. ¡Wow! ¿Ustedes invitan a la gente que vengan aquí a la...? Sí, los invitamos, estamos aquí en el pasillo central del Bazar de Juguete de aquí del Monumento a la Madre. Y pues aquí estamos, si mencionan el canal del señor, nosotros les vamos a dar un pequeño descuento. Ya lo saben, mencionen que vienen de parte de Alegrifos TV, de nuestro canal de YouTube. Y les darán un descuento especial. Así es. De un peso, ¿eh? No son pinches abusivos. Ay, sí, muchísimas gracias. Hermano, muchas felicidades. Aquí hay más juguetes y nuestros amigos se llaman... Juan Carlos. Oye, Juan Carlos, ¿qué es lo que nos ofreces aquí? Figuras de colección para adultos y para niños. Ah, caray, para esos puercones que andan ahí, como, ¿qué tienen? Todas las figuras como de Marvel, de DC, Hot Wheels de colección. Eso, disfruta. No se emocionen, güeyes, ¿eh? Sí, luego no va a faltar el chavorruco así como opción, que era un dildo dodo por ahí. No, no es cierto. Oye, y también manejan juguetes especiales. Sí, manejamos lo que es la línea NECA, que son para coleccionistas. Manejamos lo que es la figura de IT, de Pennywise, Robocop de los 80s, Viernes 13, Chucky, Terminator, Depredador. Manejamos también lo que es la noche más oscura de DC Comics, la línea NECA de Batman y Superman para coleccionistas, packs de Marvel Legends. ¿De qué horas a qué hora están aquí ustedes también? De 11 de la mañana a 11 de la noche. Ya los días fuertes, ya estamos las 24 horas. Hasta que el cuerpo aguante y que el Rey Mago ya sea el último que... Hasta que el cuerpo aguante y la cartera aguante también. Pues sí, porque pero son magos. Sí. Tienen que sacar. Es un... es el de Ant-Man. Wow. Está muy bueno. De la marca Hot Toys. También para coleccionistas. ¿Tienes alguna red social para que los quieran contactar? Sí. Nos pueden encontrar en Las Mejores Colecciones en Facebook, ahí tenemos catálogo con todo lo que manejamos. Perfecto. Hacemos entradas personales y todos los coleccionistas aquí los esperamos. Bueno, amigos de Alegrifos TV, ya lo saben, vengan aquí a la Feria del Juguete 2019 de la Explanada del Monumento a la Madre y compren todos sus juguetes Reyes Magos. Continuamos con más. La magia del Alex. Amigos de Alegrifos, pero resulta que encontré un local bastante peculiar. Quiero que vean nada más estas cunitas que, aunque no lo crean, no son para bebés, son para muñecos, pero no es la encargada, es la que se va a encargar de decirnos de qué trata tu tienda, por favor. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Alison. Oye, Alison, me estabas contando ahorita que ustedes los fabrican y para qué fin lo hacen esas cunitas. Sí, bueno, el negocio es un negocio familiar que hace productos para bebés recién nacidos y desde hace unos años los hacen a escalas para muñecos. Pueden poner aquí su muñeca diabólica también, ¿no? Y para que se levante toda aquí. ¿Qué es lo que más ofreces? Pues es eso, tenemos todo para el muñeco, pañaleras, cobijas, toallas, carreolas, guitas, bambinetos, todo para bebé y lo hacemos para bebé de verdad. ¿Qué es un bambineto? Bambineto es un portabebé, igual estructura metálica, pero es una camita para llevar. Uy, a muchos que les gusta el unicornio, ¿no? Sí. Y por 200 pesitos, Reyes Magos, está muy bien para que tengan contenta a su niña. O niño, que es medio raro. No lo encuentran en otro lado porque realmente somos productores locales que sacan el juguete aquí.
Y también tienen peluchitos para que pues, el niño o la niña pueda divertirse, ¿no? ¿Tienes alguna red social para que te contacten? Sí, estamos como Beggy. 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 ¿Puedes deletrearlo? Porque luego la V-E-G de gato U-I. Perfecto. ¿De qué hora a qué hora estás tú trabajando aquí? A partir de la 1 de la tarde hasta morir. Bueno, conforme se acerca a Día de Reyes, 4 o 5 de la mañana acá. Amigos de Grupo TV, continuamos con más de esta aventura. Amigos de Grupo TV, miren, la llama de Fortnite nos acompaña esta tarde. Quiero recomendarles que vengan a este local. Vente, cámara. Y me encuentro con el güero y el buen amigo Irving. Oye, Irving, ¿qué es lo que ofreces para que vengan los Reyes Magos a llevar los juguetes a los niños? Más que nada, novedad. Novedad, cosas que no encuentran casi en cualquier otro lado, en una tienda departamental, Walmart, Liverpool. Nada, traemos casi pura novedad y básicas, cosas básicas también. Bueno, si hay algún chavorruco como yo y le gustaron los cazafantasmas de 1985, aquí está el Proton Pack. El Proton Pack. Wow. Y si quieres matar a tu suegra, ya sabes cómo dispararle, ¿no? Oye, ¿qué más tienes? Para atraparla, ahí tenemos la trampa también. Para dejarla encerrada un rato. Para dejar al chamaco que esté portando mal. Veo que también tienes una arcade aquí, una maquinita de videojuegos. Sí, es una mini máquina. Son oficiales de Street Fighter, de Mortal Kombat, de las Tortugas Ninja, de Star Wars, de Marvel, pero nada más traen exclusivamente los juegos dependiendo de la máquina. O sea, son las copias de las de antes, ¿no? Las que uno se iba a la tiendita y se gastaba el cambio de las tortillas. Amigos, cabe destacar que esta máquina es oficial de Capcom, que únicamente trae Street Fighter, lo que es Street Fighter 2, Street Fighter Champion, Super Street Fighter y el Turbo. Tienen los cazafantasmas, tienen Star Trek. ¿Quién más tiene? Pues tenemos el traje del clon, del Stormtrooper, completito. Es para los que quieran ir a hacer algún cosplay. Sí, viene completo, lo único que nos trae son las botas y el blaster. Pero pues, tenemos armables de Star Wars, Dragon Ball, pues ya se acabaron los demás cosillas, pero sí tenemos figuras de Street Fighter, de carritos de latón, una motocicleta de latón también. Invita a la gente a que venga aquí a la Feria del Juguete 2019 de la Monumento a la Madre. Los invitamos, estamos desde las 12 del día hasta 10, 11, 12 de la noche, dependiendo cómo esté la gente. Vamos a estar hasta el día 6 de enero. Para que vengan a dar una vuelta a los Reyes y traigan a los niños a ver qué le van a pedir. Perfecto. Bueno, el 5 vengan, que es el día que va a estar más Sí, pero también los Reyes luego también vienen retrasados y vienen el 6 también. Aquí también los esperamos. Bien, amigos de Alegrivos TV, ya lo saben, vengan aquí a este gran bazar, que es la Feria del Juguete 2019, que del Monumento a la Madre. Thank you. Mire, nosotros somos una asociación de artesanos. Nosotros hacemos todo lo que es el juguete de madera, las casas, aviones, todos los carros que ven aquí, las casas, todo esto lo hacemos nosotros. Nosotros somos los creadores. Todo lo que son osos y todo lo demás que ustedes ven es de otros artesanos. Nosotros ayudamos a que ellos puedan vender su producto en esta temporada. Años que no veo una casa de muñecas de madera, carritos de madera. Eso es lo que debería de tener los niños, ¿no? Claro que sí, yo creo que esto es lo que no debería de perderse. Son juguetes muy entretenidos y que pues despiertan la mente de los niños, ¿no? A dejar a un ladito todo lo que es la tecnología. Ah, sí, porque están comiendo y están ahí en el celular. Así es. Pero el maestro, venga, por favor, usted es el maestro, ¿verdad? Pues, señor, un gusto conocerlo. Yo veo que tiene, pues, todo eso se lo hace. Sí, bueno, somos un grupo familiar prácticamente, donde pues todo el año trabajamos para tener juguete en esas épocas. Y bueno, pues, estamos felices porque creemos que lo que hacemos está bien hecho y además la gente la acepta bien. Yo creo que dentro de este mercado tan grande de muchas opciones de juguete, somos un lunar, somos algo especial. Y afortunadamente, pese a que somos un lunar, pues tenemos nuestra clientela y nuestras preferencias. Y pues eso nos hace felices.
Señor, es un gusto. Muchas felicidades, señor. Lo felicito por este gran trabajo que hacen ustedes, que es artesano 100% mexicano. Y no es bueno ir a comprar... No chinaderas. No chinaderas. Son mamadas los que compran luego los pinches chamacos. Y por ejemplo, estos también los hacen ustedes, ¿no? Sí, esa es una compañera. De hecho, aquí hay cosas de varios artesanos. Esto lo hace una señora que se llama Lupita Salazar, que es la que hace todos estos muñecos. Hay otro señor que hace los rompecabezas. ¿Y qué precio tiene ahorita un muñequito de esos? Varía entre 320 pesos a menos, ¿no? A 200, 180, depende. Depende mucho. Sí. Bien, amigos de Alegría TV, pues vénganse, chicos, ¿no? Claro, hay opciones. Hay cosas bonitas aquí también. Pues muchas nos felicidades, invitamos. Señor. Lo felicito, amiga. Y que tengan un feliz 2020. Gracias. Continuamos con más en Alegría Voz TV. Amigos de Alegría Voz TV, el programa de hoy está patrocinado por nuestros amigos de Cubano San Grill. Un pedacito de Cuba en tu paladar. Pero vean nomás esta delicia que pueden disfrutar. Here we go. Amigos, ahora nos encontramos con... Elías. Oye, Elías, bueno, veo que tu hermano no quiso salir, pero está ahorita volando un dron. Ajá. Quiero que nos platiques, tus drones son especiales, ¿no? Son especiales porque pesan menos de un kilogramo, o sea, no necesitas la licencia que piden. Sí. La batería te dura de 10 a 15 minutos, el dron es recargable, te incluye lo que es también su base para el celular, su cámara. Ese es el que están volando ahorita, ¿no? Ajá, este es el que están volando ahorita. Te incluye lo que es su control, el dron, trae también lo que es su base para el celular, de la aplicación que puedes descargar, puedes manejar el dron desde el celular también. ¡Uy, perfecto! Bueno, no nada más tienen drones, sino que también venden, ¿qué otra cosa nos puedes decir? Hay variedad de todo, como audífonos, spinners, parece que un poco de ropa interior para caballero, sudaderas, playeras de equipos, balones, también tenemos gorras en la parte de adentro. Ay. Pobrecitos de las águilas. Hoy es 31 a comer pollo rostizado de águila. ¡Pum, papá! Marcador en el Azteca. Se chingaron los culeros. ¿A qué equipo le vas? Yo a Pumas. Papá. Somos pumitas. ¡Uy, garritas de corazón! Oye, hermano, bueno, ¿qué más tienes para ofrecernos? De este lado. A ver, vente, camarita. Oye, tu hermano bien penoso. Dile que no se apene. Es penoso por naturaleza. ¡No se apene! De este lado tenemos también lo que es la famosa consola de Nintendo, los mini Game Boys. Ya vienen incluidos 300 juegos y traen todos los de Mario. Para uno que recuerde su infancia. No, yo soy de patito para acá. Esa telenovela fue muy buena. También está. Es que me dejo crecer la barba, güey, porque pues... Es para que me respeten en la calle. Tú porque ya tienes como 30, hermano. ¿Cuál? Tengo 21. Pues ya alcanza el timbre. Ya se la cómplice. Bueno, aparte de, bueno, tienes consolas. Uh-huh. Pues quiero que invites a la gente a que vengan aquí contigo, especialmente que de su nombre, tu red social, tu número, me lo estoy ligando, aquí ahora sales al pan.
No, pero quiero que des tu red social donde te pueden encontrar y quiero que van a estar aquí. Estamos aquí toda la semana ya, de lunes a domingo, en un horario de 11 de la mañana a 12 y media, 1 de la mañana. Me pueden encontrar en mis redes sociales como en Instagram como JoshZA y en FB como ElíasZA. Los invito a que vengan aquí a la tradicional Feria del Juguete en el Monumento a la Madre. Aquí los esperamos con mucho gusto. Pues bueno, amigos, con este gran hombrecito nos despedimos. El programa de hoy estuvo bastante entretenido, muy chido. Aparte que estuvo chidísimo el programa de hoy, estuvimos pagados por Cubanos Grill. Recuerda que un pedacito de Cuba en tu paladar. Bueno, mi nombre es Alex. En la cámara estuvo Alex Elión y nuestro amigo Elías. Pues vengan aquí a comprarle, chicos. Nosotros, porque somos Pumas, obviamente podemos dormir calientito nosotros. Bueno, porque pelo de... chale, el pelaje. Luego dicen que soy puto. Ten, agárrame la rata.